Compramos, como sempre, ou estamos concienciados, por exemplo, con medio ambiente. Un estudo da OCU, a Organización de Consumidores e Usuarios, indica que o 73% dos españois teñen xa en conta criterios éticos e de sostibilidade cando realizan a súa compra. Imos ás portas dun supermercado. O de eliminar o plástico parece que si está moi interiorizado polos cidadáns. Son moitos os que levan as súas bolsas doutros materiais. Non porque levamos o carrito, ese vai todo. Se vamos mirar agora eso, porque desde que vivo outro día aí no mar que está cheo de bolsas. É raro, raro a xente que pide bolsa. Salvo que, bueno, teñas que comprar por un apuro ou se xa un momentiño. No, é porque hai que mirar polo medio ambiente. É igual que te ven todo con plástico. De siempre que, non sei que se me olvide e, bueno, que teña que ser si ou si coller unha. Senón siempre a traeo comigo. O plástico para min, canto menos, millor. Pero aínda hai moitas cousas con plástico. Sí, total. Iremos moi pouco. Totalmente enemigo de utilizar de los plásticos e los establecimientos que lo utilizan. Para mí tamén, si puedo, los veto. Sí. Muchos no, demasiados. Pasa como con las bolsas. Las bolsas, algunos establecimientos, grandes superficies, las están retirando, pero otras sigue. Es que ya es un negocio, ya no es el plástico en sí, es un negocio, que te las ofrecen, en la mayoría de los establecimientos te las ofrecen para, encima, para hacer negocio con ellas. Otra cosa son los productos bio o ecológicos, que ainda no parecen estar muy popularizados, sobre todo por los precios. No me lo acabo de creer muy bien, porque somos de una zona donde venden productos ecológicos en la cual se crían alrededor de otros productos que están curados con insecticidas o herbicidas o demás. Entonces, normalmente eso le puede afectar al resto de la planta, porque si lo utilizan son curados ambientalmente, eso se transmite al otro y luego dicen que son ecológicos. Entonces, no me fío porque no lo creo que sea, creo que es más bien una forma de vender todo, como todo lo que es casero y todo eso suena muy bien. Eu sí, o que pasa que, bueno, esos productos son de precios más elevados, entonces a xente, xeralmente a xente xoven sí, que vexo que mira o estante das cousas que están un pouco máis cuidadas, ecolóxicas, pero a xente maior ainda é reticente, prefire ir á praza, ao mercado e comprar directamente a señora. Sí, a veces baste aos outros por a diferencia de precio. ¿E vostede fai un consumo responsable?